primo y su hermano toca la batería. Entonces siempre hemos tenido contacto porque hemos crecido en un ambiente de música por su papá. Son hijos de... Tú eres hijo de Tavo Castillo. Castillo, de Frágil. Sí. Había un culo de músicos que iban solamente a zapear, a ver qué cosas hacían los... A ver si era verdad que los hijos de Tavo tocaban, ¿no? Creo que la ayuda que tuvimos es que teníamos una red de contactos que podríamos reutilizar. Pero eso no significa que íbamos a decir, oye, somos los hijos de Tavo, ya déjanos tocar. Y la gente decir, ya toca. Y teníamos la ventaja que no muchos tenían en esa época, que es que teníamos instrumentos en casa, ¿no? Y no cualquier sala, era la sala de Frágil, que tenía buenos equipos para la época, ¿no? Por otro lado, mi mamá fue la que nos, sí, también se mató con nosotros para abrirnos algunas puertas, para tocar no una vez, sino dos, tres, cuatro, cinco veces la misma puerta hasta que se nos abra. ¡Cholo! ¡Cholo! Todo el mundo es choleado, o sea, hasta a mí se me había escapado un momento y ahí me pongo a pensar, digo, Sabina, la tengo de todo lo que veo, ¿no? La letra fue solamente vomitar lo que pensaba, buscar una historia de una persona que llega de la sierra, lo que podría sentir. El país que amo me apuñaló, me crees más que yo por tu vestir, pero la sucia plata te hizo a ti. Originalmente teníamos un cantante que era un amigo nuestro, que ha sido cantante de Masacre, Omar Pizarro, que iba con nosotros a ayudarnos con las canciones, un poco como que nadie podía cantar realmente y nadie tenía la voz para cantar. Él tampoco en esa época, para ser sinceros. Y cuando él no iba a la sala, pues cantábamos nosotros las canciones que él no podía cantar para guiarnos, y nos dimos cuenta poco a poco que cada uno se repartía un pedazo de la letra que Omar cantaba. La que yo podía tocar y cantar, la cantaba, la que Olivo podía hacer sucesivamente. Y mezclando con las cosas que ya veníamos haciendo, como tocando algunos covercitos para aprender, decidimos de por qué no hacerlo nosotros, ¿no? O sea, nadie tenía la voz, escucha el primer cassette y yo me mato a veces escuchando nuestras voces, intentando cantar. ¿Tú crees que en 20 años estas canciones siguen vigentes en claro este país? Sí, lamentablemente. Lamentablemente sí, o sea, Pueblo Rebelión, que es una canción política y que trata sobre toda la corrupción que hay y cómo la gente debería rebelarse ante ahí. O sea, lo puedes cantar ahorita y es exactamente el mismo escenario que teníamos hace 20 años. Es importante que con algo tan precario y tan espontáneo hayamos logrado traspasar la barrera del tiempo y cumplir 20 años. La verdad es que también me llena de orgullo, porque es un logro, ¿no?, para una persona traspasar el tiempo y que de alguna manera, no tu nombre, pero tu música queda dando vueltas para las siguientes generaciones. Es algo muy extraño.